Victoria, don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Gracias por acompañarnos. ¿Qué opinión le merece que la campaña electoral en Madrid se haya visto reducida a amenazas, sobres con balas, críticas cruzadas, descalificaciones? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo lo veo sumamente mal porque a mí me parece que eso no es digno de un país avanzado como España. Pero todo esto proviene de que, y lo noto permanentemente, que en el Congreso no se están debatiendo grandes ideas, no se están proponiendo, digamos, programas importantes ante la luz pública, digamos, sino que lo que está sucediendo en el Congreso son realmente ataques personales, insultos. Es que yo veo más bien es como un montón de, no sé, de verduleras que se encuentran en el Congreso es para insultarse, pero ahí no se debaten grandes programas ni grandes ideas. Y todo esto proviene evidentemente de esa crispación que hay en el Congreso y la gente en la calle me imagino que se siente estimulada para obrar de la misma manera e inclusive llegar hasta la amenaza. Lo estamos viendo en las calles, están tirando ladrillos a gente de Vox, por ejemplo, en Vallecas y en otras partes. A mí me parece que las autoridades no están procediendo con el suficiente rigor para ponerle coto a esta situación, pero todo esto proviene del mismo Congreso y de los insultos que se lanzan allí adentro. Esto crispa a todo el mundo. ¿Cree usted que Pablo Iglesias está tratando de reducir el debate político al simple hecho de agitar el espantajo de que vienen los fascistas? Hombre, yo pienso que realmente están desesperados porque ven que no están ganando ascendiente sobre la población madrileña y creo que están perdidos, que se sienten perdidos dentro de este, digamos, mare magnum de opinión en contra de ellos. Y entonces recurren a este tipo de espectáculos para ver si la población madrileña se compadece y comienza a votar por ellos por simple compasión en las urnas. Más allá de todo este ruido, en realidad estos comicios del próximo día 4 se reducen a la elección de un modelo de sociedad, o bien el del liberalismo o bien el del intervencionismo, algo que, bueno, que debería ser mucho más serio y merecedor de reflexión, ¿no? Efectivamente, yo creo que la política es esencialmente confrontación de ideas. Lo que no puede ser es que se admita la confrontación personal e inclusive el golpe alevoso, porque eso no es digno de una democracia. A mí me parece que la izquierda ha calentado los ánimos suficientemente con todos estos ataques a otros movimientos democráticos, porque todos son movimientos democráticos. En la política se estila pues ese enfrentamiento de ideas, pero cuando han comenzado los ataques por parte de la izquierda, pues creo que esto ha suscitado una reacción de otros loquitos que andan por ahí también y que reaccionan amenazando de la misma manera o aún de manera peor, pero todo esto proviene de esos insultos personales y de todo lo que está pasando, que es absolutamente lamentable. Pues esperemos que termine todo este ruido, terminen esos insultos y podamos votar en paz y tranquilidad. Don Pablo Victoria, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Hasta luego. Un saludo, hasta luego.